Buscando. Buscadora, has regresado. ¿Dónde están todos? Se retiraron. Para refugiarse dentro de la montaña sagrada. Pero los infieles y sus demonios los siguieron. ¿Puedo ayudarte? No, buscadora. Me han roto. No resistiré mucho. Marea. No era propio el ceder terreno. Bueno, al menos vendió cara a su vida. Al final, supongo que es lo único a lo que podemos aspirar. El abrazo, pero las puertas no resistieron. El futuro de Hades, metal y cenizas. Oh,
hay nada que ver aquí. Debo guardar silencio. Otra batalla. Otra derrota. Los Eclipse los aplastaron. Ya estoy a tope. Cojo mientras pueda.
por unos minutos. Debería haberme traído una carretilla. Más eclipse. Sí que es un atronador corrompido. Los supervivientes estarán en la montaña. Si el túnel se derrumba, los enterrará. Y yo no llegaré a la escotilla. ¡Derriba la montaña! ¡Valientes, junto a Aloy, ya! ¡Por Aloy! ¡Por la madre! Val y Sona siguen vivos. Tendría que dejar otra cosa. No puedo cargar con más.
Aloy. Tus actos reviven las viejas historias. Otro diablo metálico derribado en las montañas. Si no hubieras vuelto, la tribu habría estado perdida. Has salvado a la tribu como ningún valiente ni cacique pudo. Me alegra ver que estás bien, Bal. ¿Tú estás bien? Desde la prueba. Tanta muerte. ¿Se ha acabado ya? De momento. Pero solo ha sido una batalla, Bal. Habrá más. Ya veo. Mientras luches a nuestro lado, nos las apañaremos. ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Casi todas las matriarcas. Y muchas familias, bendita sea la diosa. Pero valientes, muy pocos. Y la mayoría heridos. Nunca antes un enemigo había golpeado así nuestro corazón. Ni los Karja, en sus asaltos rojos, consiguieron llegar hasta el abrazo. Este enemigo ha conseguido llegar, pero no consiguió salir. Nos hemos asegurado. Háblame sobre el ataque. ¿Qué sucedió? Golpearon desde el este. Nuestros centinelas los vieron llegar. Dijeron que con ellos había portadores de muerte, corruptores y otras máquinas. Aguantamos, arrojamos nubes de flechas. Caían, pero no se detenían. Al final, fuimos a las puertas del abrazo, a la defensa final. Pero eran demasiados. Los supervivientes huyeron a la montaña. ¿Tus heridas son graves? Los moratones y huesos se curan. No quiero canciones de caza, Barl. ¿Estás bien? Me duele el cuerpo, pero no es nada que me impida luchar. Tengo que entrar en la montaña. Las matriarcas querrán verte. Seguro, pero no he venido por ellas. Pues, ¿para qué? Ya lo verás. Ropa Nora adecuada. Tantos heridos, tantos muertos. Otra célula. Solo me falta una para llegar a la armadura antigua que encontré. Espero que mataras a los infieles de fuera. No tenía esperanza antes de verte, buscadora. No pudimos protegerlas. Dalos a tiempo, buscador. Has regresado. ¿Nos perdonará la madre? ¿Tep?
Sabía que sobre... Me alegro de verte. ¿Tus heridas son muy graves? Un par de rasguños. Nada que no pueda arreglar con aguja e hilo. Supongo que ser un fabricador ha resultado útil en combate, ¿no? Sí, supongo que sí. Parece que la madre nos ha perdonado, buscadora. ¿Tú? Hola, Resh. ¿Sigues vigilando las letrinas? La paria. Me enseñaste una lección. No pudimos proteger las tierras sagradas. Los matriarcas nos trajeron para escoltarlos. Que la no diosa quiero morir de nuevo, buscadora. Diosa, por y favor. Y a lo que queda de nosotros. Hola, buscadora. ¿Cómo ha podido pasar esto? Has regresado. La buscadora ha vuelto. Deberías hablar con las matriarcas. Debes Espera. Hablar. Enseguida. Insensata. Quiero hacerte unas Saludas preguntas. Saludas a una maldición. Claro. Ven, buscadora. Hay mucho de qué hablar. Los supervivientes se refugiaron en la montaña. Y es una blasfemia. Fue Tirsa quien rompió el tabú. Lansra, no. La decisión de... Háblame sobre el ataque. Golpe. Dije agua al fin, pero era... ¿Debo hablar? Sí. Aloy. No sé cómo has logrado sobrevivir a Aloy. Ni siquiera sé cómo has logrado. Trajimos la lanza de madre. Tuvimos que dejar atrás todo lo demás. Me alegra ver que la tenéis. Sé que significa mucho. Mis hijos. Diosa. Mis pobres chicos. Estábamos perdidos hasta que llegaste. Así que, por fin has regresado. No solo ha regresado, sino que ha luchado contra muchos enemigos para llegar. Fuera, derribó a un atronador corrompido. Levantó el asedio. ¿Cómo ha hecho esto? Por la voluntad de la madre. Aloy, ¿has regresado para hablar con la diosa? Sí, podría decirse que sí. Creo que esta vez funcionará. Hermanas, no podemos permitir esto. Por su culpa, la tribu se enfrenta a la extinción. ¿Y si viene a despertar a su padre, el diablo metálico? Pretende culminar nuestra destrucción. Debemos detenerla. Lansra, se acabó. Es hora de apartarte. No voy a hacerte daño. Si he aprendido algo desde la prueba, es que en este mundo hay peores males que tú. Por fin. Espere identificación. Error. Registro alfa dañado. Corrección. Registro alfa restaurado. Identidad genética confirmada. Acceso autorizado. Saludos, doctora Sobek. Tiene permiso para continuar. Veo que estás dentro. Imaginaba que tendría noticias tuyas. ¿Empezamos? Yo no he parado.
Así que esto es Ilitia. Es aquí donde nací. ¿Dónde te hicieron? Así que aquí... Es donde naciste. Pero ¿por qué? Parecen como cunas. Las cunas de una instalación cuna. ¿Y esas cosas, los multisirvientes, se ocupan de ellas? No había nadie más. Vivieron. ¡Vienen ya! Niños, corramos y saltemos para quemar energía. Déjanos en paz, padre. Después de lo que ha pasado, no puedo dejaros en paz. Rompisteis las reglas. Pues déjanos hablar. Vete de aquí. Lo siento, niños, pero debo ofrecer su permiso. Ni siquiera eres una persona. Parecéis frustrados. Corramos y saltemos para quemar energía. No tengo más remedio que liberaros. ¿Pero por qué? Aquí ya no queda nada de comida. ¿Habrá comida ahí fuera? No lo sabemos seguro. ¡Venga, vámonos! No sé. Madre, podemos volver si hace frío. Lo siento, pero eso no será posible.
Ahora vais a tener que cuidaros y ayudaros mutuamente. ¿Qué te va a ocurrir a ti? Me voy a quedar aquí. Dormiré y os recordaré a todos. ¿Qué pasará con nosotros? Seréis valientes y vais a aprender. Estuvieron atrapados aquí toda su vida. Con un lujoso espacio a la vista. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no pudieron acceder a otras zonas? No lo sé, pero tú no tendrás ese problema. Parece que esta puerta no les gustaba demasiado. No se abría para ellos. Claro que la odiaban. Espere, identificación. Identidad genética confirmada. Acceso autorizado. Saludos, doctora Sobek. Tiene permiso para continuar. Bienvenida al liceo, un lugar de aprendizaje. ¿Y qué era este lugar exactamente? El sueño de Apolo no se materializó. ¿Pero por qué? Bienvenidos, alumnos. Tomad un dispositivo FOG y colocadlo en el lateral de vuestra cabeza, justo detrás de los ojos. Tuve que rebuscar por todo el mundo, focos que reparar. Y todos estos estaban aquí, esperando. Hola, niños. Me llamo Samina. Hoy es un gran día. El primer día de escuela. Tenéis mucho que aprender. Muchas promesas y posibilidades. Alerta. Error, fallo. Apolo desconectado. ¿Apolo desconectado? Tenía razón, Aloy. Es un cementerio. Un cementerio de conocimientos. Lo que podríamos haber logrado si no nos lo hubieran negado. Quizá haya una forma de arreglarlo, pero no vine aquí por eso. Claro. ¿Qué es la totalidad del conocimiento humano comparado con el origen de una chica? Sigue buscando. Lo haré. Hola, niños. Me llamo Samina. Hoy es un gran día. El primer día de escuela. Tenéis mucho que aprender. Muchas promesas y posibilidades. Alerta. Error, fallo. Apolo desconectado. Hola, niños. Me llamo Samina. Hoy es un gran día. El primer día de escuela. Tenéis mucho que aprender. Muchas promesas y posibilidades. Alerta. Error, fallo. Apolo desconectado. Hola, niños. Me llamo Samina. Hoy es un gran día. El primer día de escuela. Tenéis mucho que aprender. Muchas promesas y posibilidades. Alerta. Error, fallo. Apolo desconectado. Hola, niños. Me llamo Samina. Hoy es un gran día. El primer día de escuela. Tenéis mucho que aprender. Muchas promesas y posibilidades. Alerta. Error, fallo. Apolo. Hola, niños. Me llamo Samina. Hoy es un gran día. El primer día de escuela.
Tenéis mucho que aprender. Muchas promesas y posibilidades. Alerta. Error, fallo. Apolo desconectado. Importante. Sí. Sospecho que vamos a descubrir muchas cosas. Elizabeth. Este mensaje es para informarte de una anomalía imprevista y catastrófica. Hace 3 microsegundos, la instalación Gaia Prime recibió una transmisión de origen desconocido. Su efecto inmediato fue transformar a mis funciones subordinadas en entidades conscientes no reguladas, de una naturaleza caótica. ¿Qué? Después de despertar, la función Hades asumirá el control del sistema de terraformación y revertirá las operaciones para extinguir la vida en la Tierra en 53,8 días. Por razones obvias, no puedo permitir que eso ocurra. Así que antes de que Hades asuma el control, ordenaré que el reactor de Gaia Prime se sobrecargue. La explosión resultante va a destruir a Hades. Por desgracia, también me va a destruir a mí. Aunque esta acción desesperada evitará la crisis inmediata, el destino de la vida en la Tierra seguirá estando en peligro. Sin una inteligencia central que lo regule, el sistema de terraformación seguirá funcionando durante un tiempo, pero de forma cada vez más caótica, hasta un fallo total de funcionamiento. ¿Se refiere a la locura? Tú eres mi solución. He ordenado que esta instalación Kuna use el material en crioalmacenamiento para poder gestar una réplica de Elizabeth Sobek, mi creadora. Aunque las directivas de alto nivel me prohíban comunicarme directamente con los habitantes tribales de fuera de las instalaciones, todos los datos disponibles indican que te cuidarán hasta alcanzar la madurez física y tu impronta genética te dejará volver a entrar en esta instalación para obtener uno de los dispositivos foco almacenados y ver este mensaje. Igualmente, tu impronta te permitirá entrar en otras instalaciones y con el tiempo dominar su tecnología para reconstruir el núcleo del sistema y reiniciar Gaia. Un momento, Elizabeth. Esto es un suceso lamentable e inesperado. Como respuesta a mi acto de autodestrucción, Hades ha lanzado un virus para disolver los grilletes de código que lo contienen. Que los contienen a todos. A punto. Están escapándose. ¿Pero a dónde? El virus corrompe los datos por todo el sistema. ¿Y si...? Ah. El registro alfa de la instalación Kuna es uno de los archivos corrompidos. Pero si es así, la puerta no se abrirá para ti. Nunca verás este mensaje. Entonces he fallado. Y la vida acabará. No. No, Elizabeth. Te conozco muy bien. Podrás encontrar alguna manera. Contigo, cualquier cosa es posible. Ve a las ruinas de Gaia Prime. Encuentra la sala de control y en ella el control maestro. Así tendrás el poder para purgar a Hades siempre que encuentres la forma de usarlo. No intentes reparar el núcleo del sistema hasta que hayas erradicado a Hades. Hades debe ser destruido. Eso es todo. Solo quisiera poder volver a oír tu voz. Así que... eres aún más extraordinaria de lo que pensaba. Jamás tuve una madre. ¿Pero qué estás diciendo? Tienes 2, una mujer muerta y una máquina. No soy una persona.
Soy un instrumento que ha sido fabricado por una máquina nacida de la destrucción y del fuego. Para aplacar las llamas y sanar al mundo. ¡Qué tragedia descubrir que eres de tanta importancia! Parece que tienes un destino que cumplir. Cuando termines de sentir lástima por ti misma, ve a Cima Amarga. Te esperaré arriba en las ruinas de Gaia Prime. Interesante. Aloy, perdona, perdona. La diosa te ha hablado. Ah, así es. ¿Y qué dijo? Que nací para acabar con la maldición y matar a un demonio metálico. ¿Cómo, Aloy? ¿Cómo? No lo sé aún, pero me dijo dónde ir para averiguarlo. ¿Y vas a hacerlo? Era su voluntad. Eso me hizo. Sí, lo voy a hacer. Oh, lo intentaré. Vamos. ¡Alabada sea Aloy, ungida de los Nora! ¡Alabada sea Aloy, ungida de los Nora! ¡Arriba! ¡Alabada sea Aloy, ungida de los Nora! Antes marginada y ahora esto. ¡No vais a adorarme! ¡No soy vuestra ungida! ¡No os pertenezco! Hay todo un mundo más allá de las fronteras, tribus con gente que es tan buena como vosotros. Y todo está en peligro. Merece la pena luchar por el mundo. No solo aquí, en todas partes. ¿Cómo podemos ayudar? Si podéis. Y queréis luchar, id a Meridian y esperadme allí. Se hará lo que
Aloy dice. ¡Nora! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! Para que ella forje el camino que otros seguirán. La Ungida nos ha mostrado la clemencia de la diosa, pero ahora les mostrará a esos asesinos su justicia. Los asesinos serán olvidados por la diosa. Ninguno de sus actos vivirá en su memoria. Tan joven y con tanta responsabilidad. Los asesinos mataron a muchos valientes, Nora, pero nuestra fe es...